están mis muchachones el día de hoy? Yo estoy muy, muy contento de poder estar otro video más con ustedes. Y el día de hoy, como lo ven en el título de aquí abajo, les vengo a hablar sobre un truco que yo hacía hace muchos años atrás. Cuando a mí me empezaba a crecer la barba, yo quería que se viera como que tenía más barba, como que se viera un tanto más oscurecida y como que también tuviera ese efecto como que mucha más barba. Pero sinceramente, pues aún no me crecía la suficiente barba para que se viera que tenía como que mucho volumen o como que tenía mucha barba, como que se vieran más pelitos por ahí. Y yo tenía un truco que era el que les voy a comentar ahora para hacer que mi barba se viera mucho más abundante y al mismo tiempo se viera mucho más oscura y así pareciera que tenía más barba. Así que si tú quieres saber cuál era mi truco, quédate conmigo. Y pues mi truco para hacer parecer como que tenía más barba y que mi barba se viera más oscura era esto. Yo sé, muchas personas quizás o muchos hombres quizás no conozcan o no sepan qué es exactamente esto. Y esto es algo que utilizan tu hermana, tu mamá, tu novia o la mayoría de las mujeres. Y esto se llama rímel. Las mujeres lo utilizan para las pestañas, para que se le vea más volumen y se les vea más largas y muchas otras cosas más. Lo que yo hacía con esto es lo siguiente: sacaba el rímel y empezaba como a dibujarme pelitos. Lo hacía de esta forma, empezaba y me agarraba de arriba hacia abajo y empezar como a dibujarme más pelitos. Si ustedes ven, se va oscureciendo un tanto más esta parte. Si ustedes ven que estoy viendo también para acá, es porque estoy viendo en la cámara, no tengo un espejo. Pero aquí lo que vamos haciendo es como poco a poquito, con la misma parte de la máscara de pestañas, vamos poniendo el producto sobre nuestra barba. Esto es muy importante que lo hagamos como con ligeros toques, no nos vayamos hasta abajo, sino como yo lo estoy diciendo, es como así, como si estuviéramos peinando, como si esto fuera un cepillo para nuestra barba. Lo vamos a ir haciendo hacia abajo poco a poquito y esto nos va a ayudar a que nuestra barba se vea mucho más oscura y esto también ayuda a que nuestra barba se vea mucho más abundante. De ese efecto como que tenemos más barba y como que nuestros vellos están más largos. Lo mismo que hace esta máscara de pestañas con las pestañas de las mujeres, que hace que se vea más volumen y que se vean más largas, lo mismo va a hacer esto con nuestra barba. Y lo único que tenemos que hacer es exactamente eso, solamente cepillar absolutamente toda nuestra barba. No olviden que si tenemos barba en esta parte de aquí abajo, también hacerlo. Si ustedes sienten que necesitan un poco más de producto, lo vuelven a meter y ya eso es todo. Y ya siguen cepillando ustedes en donde sientan que necesitan más aplicación. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a... Y vamos ahora a comparar, por ejemplo, esta es la parte que me acabo de hacer ahorita con el rímel y esta es la parte que no tengo. Si ustedes se dan cuenta, no se ve igual de oscura y no se ve tan... Aquí da el efecto como si tuviera mucha barba y como si estuviera muy, muy abundante al mismo tiempo. Si ustedes se dan cuenta, se ve más negro, obviamente, por el rímel. Y acá hay partes como incluso no se ve tan oscuro y hay partes también como que no me sale tanto vellito o como que ahí se ven como huequitos. Entonces, esto lo que va a ayudar es como que a esos huequitos que aparecen en nuestra barba, que se ven en nuestra barba, los va a como a rellenar u obscurecer. Un tip que les doy para utilizar esto es que es muy, muy importante que sea un rímel que ya casi no tiene. Si ustedes tienen a su mamá, a su hermana, a su novia, a quien sea, o a su amiga, le pueden pedir el rímel que ya va a tirar, el rímel que ya casi no utiliza, el rímel que lo tiene ahí como por acaso alguna emergencia. Ese es el rímel que deben de utilizar. No utilicen un rímel que está, o una máscara de pestañas también le llaman, no utilicen uno que está nuevo o no compren uno especialmente para esto, porque cuando están recién o cuando están muy nuevos tienen como mucho pigmento que va a hacer que nuestra barba se vea exactamente pintada o falsa. Entonces es muy importante que sea un rímel que ya están por tirar, que ya está en las últimas, y con eso va a ayudarles mucho más a dar este efecto más natural, porque si utilizamos o compramos uno exclusivamente para esto, va a parecer que es exactamente una barba maquillada, no va a dar el efecto de una barba natural. Otro es que sea un rímel contra agua, que sea prueba de agua, porque en ocasiones podemos estar en la calle, podemos estar sudando, podemos estar haciendo diferentes actividades, y si esto no es contra agua, en el momento que nosotros empecemos a sudar, se nos va a correr y se nos va a chorrear absolutamente todo el rímel por nuestro cuerpo, y es algo que no queremos. Simplemente que sea una máscara de pestañas o un rímel contra agua, y eso va a ayudar a que su barba se mantenga y se quede ahí. Otro tip y algo muy, muy importante es que para esto es necesario tener un poco de barba, tal vez no tanta barba como yo, pero sí con que tengan un poco de barba es muy importante,
porque esto se adhiere a los vellitos que tenemos en nuestra barba. Si no tienes barba e intentas como maquillarte o dibujarte una barba con esto, se te va a ver completamente falso, no se te va a ver absolutamente nada natural, e incluso corres el riesgo de ahora sí manchar las cosas, tu ropa o las demás personas, porque como esto estaría directamente sobre tu piel, pero si está sobre un vello, si está sobre tu barba, no corres ningún riesgo de que suceda algún accidente o manches o algo. Me estoy tocando la barba y no se transfiere nada porque es un rímel contra agua y eso es muy importante. Unos cuantos minutos vamos a tener un efecto de más barba, más gruesa y mucho más oscura. Y pues bueno, muchachones, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado este truco para hacer oscurecer su barba y como tal ese efecto de más barba, más abundante, les sirva y los pongan en práctica. Tomen en cuenta las precauciones que les acabo de dar y los demás trucos y tips y consejos para que tengan un mejor efecto y una barba mucho más de apariencia natural. Recuerda que si te gustó este video puedes darle like, compartirlo, ponerlo en todas tus redes sociales, así como también seguirme a mí en todas mis redes sociales, pero principalmente ve ahorita a seguirme a mi Instagram porque ahí les estoy compartiendo muchos trucos y consejos en mis Insta Stories que por aquí en mi canal no digo porque es más fácil, algo rápido, sencillo, ahí se los estoy compartiendo. Vayan a seguirme en mi Instagram. Así como también no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos y activa las notificaciones para que en el momento que yo suba un video seas de los primeros en venir a verlo y enterarte. Recuerda que yo soy JM Montaño. Nos vemos a la próxima. Good luck.